Yo soy Javier Sabater, hago poesía desde el año 73. Una de mis características es que me reinvento la poesía. Así, de alguna manera, hago poesía sonora, electrónica, videopoesía, polipoesía, ciberpoesía y, bueno, y otras variaciones de la poesía. Creí ver ángeles, pero eran enfermeras. Vislumbré unos ojos vestidos de blanco, con pinzas en las manos. Quise rezar, pero me acordé que no sabía. Empezaba a estar harto de todo. Intenté largarme y caí desvanecido. Empecé a alucinar. Soy secretario de la Asociación de Performers, Artistas y Poetas Asociados, una asociación creada un poco para manipular el mundo de la poesía. Queremos hacerle la competencia a las instituciones públicas, a las instituciones económicas, a los críticos, y creemos que los poetas hemos de decidir lo que es la poesía. Treballa, dorm, desperta, treballa, somia, estima, treballa, plora, treballa, dorm. Somia! Soy Pere Sousa, me dedico a esto de la poesía fonética de hace unos 16, 17 años y empecé de alguna forma rescatando algunos textos que estaban en los libros sobre historia del dadaísmo y la poesía de las vanguardias históricas. Y lo que soy, más que un poeta, soy un rapsoda que rescato esos textos de los libros y los llevo al público. Més que un poema, és un dibuix fonètic. Ell ho va batejar com vibracionisme, aquesta mena de moviment. El dibuix és això, no? I el dibuix es titula Bona nit tingui. Diu plaf, plaf, plaf. Cuando leemos un poema de Alberti o de Machado, leemos un texto que tiene un significado muy claro y tiene más o menos una cadencia, ya no digamos cuando la poesía estaba tan encorsetada con una serie de reglas y de rimas. Y de alguna forma lo que pretende el poeta fonético es transmitir esas mismas sensaciones, esa construcción poética, sin necesidad de usar lo de significante y significado, sino ir directamente al significante, obviar el significado. Sí, car, ren. Sí, i, g, a, r, r, i, n. Sí, c, i, c, i, g, c, i, g, a, c, i, g, a, r, 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 r, i, n, i, n, n. C, i, g, a, r, r, i, n. Sí, car, ren. Cigarren! Esclaus, covards, cadàvers! Jo perteneixo a una companyia de dones independent. Què vol dir que és independent? Doncs és independent perquè fem el que ens agrada fer i el que volem fer. I per tant no fem res imposat per ningú. Hablando de la polipoesia, claro, la poesia és una revuelta també en el mundo del poema,
Porque en el mundo del teatro, evidentemente, el teatro de los griegos se hacía en verso. Y, pero tiene un añadido más a la polipoesía, que es intentar saber el sonido del ser humano. El sonido que no siempre se puede escribir en una gramática. Ese sonido primigenio, este sonido del suspiro, de alargar sílabas, de cortarlas, de poner ritmos en la letra, es un gran ayuda para un actor que quiere hacer rapsodiar poetas que o a sí mismo. Miedo al hombre, a la mujer, al sexo. Miedo al padre, al maestro, al dueño. Esclavos, cobardes, cadáveres. Passa res. Sí, passa. El meu nom és Etiam i el que faig artísticament, si és que se li pot dir art, és basar-me en la intuïció. La intuïció és la base de tots els meus treballs i des del punt de vista plàstic, visual, poètic, literari. No pasa nada. Sí, pasa. Mai he repetit un treball. De fet, ara s'inicia un nou període que treballaré aquests contrastos, el sí, el no, el blanc, el negre, l'odi, l'amor. Abans treballava més centrada en l'expressió del cos. Defensar el cos, treballar amb el cos. Ara també, però aportant aquesta idea del sí i el no. No passa res. Sí, passa. No passa res. Sí, soy Paolo Colleoni, he nacido unas 49 primaveras en un pueblo en la provincia de Bérgamo, Osio-Sopra. Frecuenté una escuela desde muy joven de bellas artes. Definirse artísticamente en el amparo, bueno, soy un currante más. Y lo que quiero ser es que cuando por lo menos tengan una belleza y no puedan desentonar, que quien las vea no diga que no puedo, que no sepa de pintura. Si se hacen determinadas cosas, determinadas acciones, ¿no? Bueno, van un poco conmigo al fin y al cabo, ¿no? Y el otro día en la acción que hice en la chapuza, bueno, eso, ¿y qué chapuza hago yo, al fin y al cabo? Y en base a eso, sí, una chapuza, chapucear. Y de allí, claro, no hay un análisis o una vivencia o tener, no sé,
ideas. Víctimas inocentes. Está muy fría la noche. Mira cómo está la tía. Me podría haber muerto si me tienen así en plan madre burguesa, aparcada en yo que sé, en unas islas, por ejemplo, tomando cubatas y poniéndome morena. Yo ya me hubiera suicidado probablemente. Yo ya dejé eso, ya dije no quiero ser la chica madre de familia que espera a los nietos, en absoluto. Y ahí ya me rebelé, no quiero saber nada con esta historia de mis ideas sobre la maternidad. Y las etapas de la mujer no tienen nada que ver con el sistema, en el sistema en que vivimos. Te quiero. ¿Te quiero? Te quiero. ¿Para qué? Para bien. Para bien, para bien. ¿Para bien? Bien, bien, bien. Pienso que la polipoesía, por el mismo nombre ya lo dice, no hay reglas. Hay tanta poesía y tanta polipoesía como creadores ahí en un momento determinado en el planeta Tierra, y cada polipoeta escogerá su manera de comunicarse con el público, dependiendo siempre de su propia naturaleza. No estamos traicionando nada ni nadie, ni nos estamos vendiendo a ninguna historia. Cada creador manifiesta por medio del lenguaje o el movimiento o el color, o el diferente sonido, sus inquietudes, o sus propios sueños, o sus propias irrealidades, sus abstracciones, sus surrealidades. Bien, bien, bien. Bien arropada, bien soñada, maltratada, quemada, bien golpeada, movida, violada, acuchillada, asesinada. Basta, basta, basta. Las palabras. Sí que es hija, porque evidentemente la polipoesía viene de la tradición y las vanguardias son una tradición, pero cuando se adopta el nombre de polipoesía hay un intento de separarnos ya del dadaísmo, del surrealismo, del futurismo, que es un recurrente cuando hablas de poesía fonética. Entonces hay la poesía fonética que practicaban dadaístas, pero la que practican hoy en día gente como Henri Chopin, Valéry Cherchanoy, Jablón, Mark Sutherland, Nobuo Kubuoka, que son gente de nuestros tiempos, y son gente que lleva muchos años trabajando y haciendo una poética muy actual, con recursos de hoy en día. Evidentemente sí, nos apoyamos mucho en la tecnología. Son las paraules. También a nivel sonoro te encuentras con el gesto, la gestualidad. Hay poetas que utilizan recursos de ponerse un poco de crema blanca en la cara, pintarse con negro los labios y los ojos para tener una mayor gestualidad facial de lejos. Y evidentemente utilizamos recursos que vienen del campo del teatro, como es aprenderte los poemas de memoria o casi, mientras recita mirarles a los ojos al público, cuando dices una palabra, acompañarla con gestos para reforzarte esta palabra, tal manera que pueden haber poemas que son sonoros y gestuales al mismo tiempo. Y tienen un discurso gestual. Las palabras
Terroríficamente divertido. La fuerza sigue estando ahí. La prueba es que en el mundo de la poesía hoy y ahora, la poesía fonética o la poesía visual siguen siendo una especie de artes o de forma de entender la poesía marginal. Sí, es un elemento de queja, pero no solamente un elemento de queja, también es un... Aunque haya la peor de las guerras, siempre habrá literatura, siempre habrán cuentos, siempre habrá poesía. Es decir, que la poesía siempre ha querido estar allí donde está la gente, donde está todo el mundo. El elemento revolucionario que pueda tener, quizás más que por los propios dichos o por los propios textos, el elemento revolucionario es por el propio fenómeno en sí mismo, ¿no? De buscar el elemento más primitivo del lenguaje y seguir usando un lenguaje, es decir, que cada día reinventamos. Incluso con las nuevas tecnologías reinventamos ese lenguaje. ¡Gratis! Este artículo es gratis. Compre 3 artículos gratis y llévese todo a mitad de precio. Requete remate final. Terceras rebajas. No se admiten devoluciones. No se admiten talones. No se admiten tarjetas de crédito. No se admite dinero. Este artículo no está en venta. Este artículo es gratis. Y el poema se titula Tren en marcha. Toco, toco, to, tran, tran, toco, toco, to, tran, tran, raca, traca, tra, paz, paz, raca, traca, tra, paz, paz, chucu, chucu, chas, chas, chucu, chas, chas, chucu, 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 chas, chas, chucu, 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 chas, chucu, 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 chas, chas, taca, traca, tra, chucu, taca, traca, tra, chucu, 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 chas, chas, raca, traca, tra, paz, paz, chiqui, 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 chiqui. Actualmente las pinturas que estoy realizando, sí, bueno, son, es un escapismo. El arte para mí es un medio para transmitir y no es un fin. Sí, se puede vivir por arte o per l'arte, o, claro, hipótesis, se puede, claro. Yo actualmente creo que es un poco difícil. Pero bueno, lo torno a repetir, que lo que tenga hecho, que sea válido de alguna forma. En italiano, también como espagueti. Ah, el objetiu final és que agradi o que no, que arribi o que no arribi. Si tu has mirat, ah sí, bueno, pues era curiós, no me vale, no me vale, me vale, però no era això, no? I algú que digui, hòstia, això volia dir, no, impossible, impossible. No vull que la gent sàpiga, és que ha intentat dir això, allò, perquè això i perquè... No. Allò que dic, hòstia, el moment aquell, quin calfred. És això. Sensació. Evidentment no ho faig per poder viure d'això, sinó és per la necessitat d'expressió. I la compensació, doncs, amb la meva feina. 1, A, 2, E, 3, I, 4, O, 1, A, A. En España hay una tradición de poesía social, de poesía implicada en el pueblo.
yo en este caso quiero hacer una poesía implicada en la vida. Pero eso yo ya lo había visto, sobre todo en los poetas beatniks americanos, que hacían una... O sea, yo ya tenía esa base del underground, ¿no? Y entonces, si yo hablo a la gente de problemas y de cosas de ahora, la gente me las entiende. Entonces yo doy prioridad a un poema social y no un poema bello literalmente hablando. Mis metáforas son más de hoy en día, son más duras. Caquicias, periódicos, fotos, mensajes, ascos, sangre... Pero es que el factor denuncia que tiene mi poesía a veces hace que sea más bien aceptada por sectores jóvenes o sectores que tienen una conciencia social. Si le recitase un poema de amor ya cuesta un poco más de encajarles. Paraules sordes, no diuen res, 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 res. No perseguimos el beneplácito del público mayoritario, lo que se llamaría la más media, sino intentamos simplemente llegar al individuo, a ese individuo que está receptivo, al que posiblemente puede cambiar el transcurso de su vida y su destino, puesto que en un momento determinado se ha fijado en un detalle de ese festival. Pueden ser un minuto, pueden ser fracciones de segundo, pero ese ser humano existe y vive. No pretendemos llegar a la más media. Cuando la brutalidad desnuda de la policía de los sueños asola la ciudad, los chaqueteros se refugian en las hendiduras más profundas de las paredes, sellando ellos mismos sus cubículos de arcilla. La Virgen dice que no quiere ser virgen. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser virgen. La Virgen... Porque el arte ya he trabajado muchos años en las artes visuales y precisamente he trabajado en el mundo del arte postal, el mail art, en el cual no hay, solamente hay intercambio entre colegas de material, es decir, que no hay... Y siempre he dicho que el arte es como el cariño verdadero, que ni se compra ni se vende, es decir, el arte no puede venderse. ¿Cómo voy a vender un poema? Yo puedo vender mi tiempo de estar en un sitio y alguien quiere que esté, pero no puedo vender un poema de alguna manera, ¿no? Velléitaire, no. Occlusif sourd de Velléitaire. Les conversations se sont R-I-N-I-N-N. Die eigene Braut im eigenen Sack. Reproduce tu arte y tu miseria sobre el vómito obsceno. Peine de Ferrer, peine de Ferrer. Pero yo soy polaco. Sila, sila, sila. Que chupulot es Nestlé, gallina blanca. Nestlé que chupulot es Nestlé. Gas, Pepsi Cola.